difícil de responder. Si no fuese por mí, el cubil del... Preparacionistas, me parto de risa. Son unos cretinos que se creen soldados. Me decepcionas. Tío. Genial. Estos pequeños pronto estarán en el aire. Si encuentras más, los añadiré a la lista. Eso es, agente. Ahora tomaremos la ofensiva. Debería estar relajándome y tocando algo. Serán sentidos, pero voy a volver. Con una bala mato al animal que sea. Pasa. No estás interrumpiendo, ¿sabí? Vale. Olvídalo. Vale. Te cuento. No sabía si volverías. Supongo que no dejas de sorprenderme. Este topo estaba a cargo de la seguridad del chalet. Menos mal que no es muy bueno en su trabajo y acabó en mi patio de recreo. Parece que están usando el lugar para entrenar a los elegidos. Si los has visto en acción, ya sabrás lo despiadados que son. ¿Sabes qué les pone Jacob para que hagan prácticas de tiro? Personas vivas. Así se insensibilizan para después poder matar. Esos cabrones no valoran la vida más allá de su secta. Hay que sacrificarlos como los monstruos que son. Así pues, vas a plantarte en ese chalet. Te vas a cargar a todos los elegidos que veas. Vas a colocar explosivos en el edificio. Y luego veremos cómo todo el lugar se va a tomar por culo y queda reducido a cenizas. ¿Qué te parece? Aquí se respira el mejor aire de todo el puto país. Pero me ducho una vez a la semana. La visibilidad es buena. Yo te apoyo. Espero que conducir se te dé mejor que disparar. Era broma. Intento tener más tacto. Hemos empezado.
Ya no buscamos agua, ya no hacemos fuego. Ya no tenemos hambre, sed ni frío. Ya no estamos vivos. La solución es la guerra. En la guerra seremos mejores. La guerra nos da vida. Otra vez igual. Quizá no sea el viento. Los hombres antiguos eran asesinos. Eran tenaces, fuertes. ¿Qué somos nosotros? Pasivos, vagos, débiles. ¡Eso no puede ser bueno! La cultura y la tecnología no nos han hecho mejorar. Nos han doblegado. Si nuestros ancestros nos vieran, sentirían vergüenza. Y estaríamos asco, y estarían furiosos. Hemos olvidado de dónde venimos. Hemos olvidado quiénes somos. Ya no más. Nos convertiremos en asesinos. Seremos tenaces. Nos haremos fuertes. Debemos inspirarnos en el pasado, cuando la vida era sencilla y dura. No lo verá venir. Entonces estábamos en plena forma. El mundo se ha vuelto blando, débil. Nos protegemos de todos los obstáculos, del peligro y del miedo. Ya no cazamos para comer, ya no buscamos agua, ya no hacemos Los hombres antiguos eran asesinos, eran tenaces, fuertes. ¿Qué somos nosotros? Pasivos, vagos, débiles. Y la tecnología no nos han hecho mejorar. Nos han doblegado. Si nuestros ancestros nos vieran, sentirían vergüenza. Y estaríamos asco. Y estarían furiosos. Hemos olvidado de dónde venimos. Hemos olvidado quiénes somos. ¡Allá voy! ¡Quédate! Atención, hay helicópteros en la zona. Eso es una jodida fortaleza. Seguimos siendo el equipo visitante. La cultura y la tecnología no nos ha hecho mejorar. Necesito mejor ángulo. Me muevo. Voy a buscar mejor vista. Hecho. Cambio de posición.
necesito mejor ángulo. Somos nosotros. Pasivos. Vamos. ¡Me dirijo a su posición! La reina tecnología no nos han hecho mejorar. Nos han doblegado. Si nuestros ancestros nos vieran, sentirían vergüenza. Y estaríamos sacios. Y estarían furiosos. Hemos olvidado de dónde venimos. Hemos olvidado quiénes somos. Ya no más. Nos convertiremos en asesinos. Seremos tenaces. Nos haremos fuertes. Si no te rindes ahora, los robos. Debemos inspirarnos en el pasado cuando la vida era sencilla y dura. Entonces estábamos en plena forma. Cambio de posición. Aquí no hago nada. El mundo se ha vuelto blando, débil. Nos protegemos de todos los obstáculos, del peligro y del miedo. ¡Están muertos! Ya no cazamos para comer. Ya no buscamos agua. Ya no hacemos fuego. Lo siento, no puedo. ¡Bautizad el suelo con la sangre del enemigo! ¡Claro! ¡Arriba! ¡Allí está el objetivo! ¡Voy a molerte a palos! ¡Ahora o nunca! ¡Haz las paces con Dios! ¡Ya te digo! ¡Marchando granada! ¡Uno menos! No es buen lugar. Cambio de posición. ¡No erréis en el tiro! ¡No es todo! Y te renovará con su amor. ¡Mierda! ¡No paran de dispararme! ¡Me están acribillando! ¡Uno menos! ¡Joder! ¡Me están atacando! ¡Hecho pedazos! Diana. Muerto. En el pasado.
del peligro. Lo peor del miedo. Podéis llegar a ser. Aquí no hago nada. Ya no cazamos para comer. Ya no buscamos agua, ya no hacemos fuego. Ya no tenemos hambre, sed ni frío. Ya no estamos vivos. Bombas colocadas. Lárgate de ahí. La solución es la guerra. Seremos mejores. La guerra. 5, 4, 3, 2, 1. Esto es por Mark. Joder, qué vista tan hermosa. Ahí se pudran. Tienes que comprender una cosa, agente. Nadie vuelve de la silla de Jacob siendo el mismo. Lo he visto con mis propios ojos. Entras siendo tú y sales siendo otra persona. Eli cree que eres de fiar, pero solo el tiempo lo dirá. En fin, queda mucho más por hacer en el cubil. Pásate si andas cerca. Y gracias, agente, por todo lo que has hecho. No es buen lugar. Cambio de posición. Me muevo. Voy a buscar mejor vista. Mejor ángulo.
posición. A la cabeza. Bien. Gracias por salvarme. La secta me las pagará. Ya no le hace falta. Lo estás haciendo bien, agente. Pero que muy bien. Aunque no te voy a mentir, pensé que rescatar a esas personas supondría un gran cambio. Pero la secta sigue con los secuestros. No sé qué pensar. Hay algo que no me cuadra. Sea cual sea el plan de Jacob, es algo gordo. Y debemos saber qué es. Nos vemos en el cubil del lobo. Enseguida saldrás de aquí. ¿Pensabas que eras libre? Tu amigo se tomó muchas molestias en balde. Está bien. Ahora lo sabe. Te lo dije, no eres un héroe, sino un juguete. Conoces tu cometido. Lo supiste desde el principio. ¡Realiza tu sacrificio! ¡El tiempo corre! ¡Conoces tu cometido! Sacrifica al rebaño. ¡Fuerte a los débiles!
Bien hecho, bien. ¡Bonhoff es tu cometido! Sí, sacrifica a los débiles. Bien. Solo tú haces que este mundo parezca mejor. Solo tú puedes hacer que la oscuridad brille. Solo tú. Solo tú pudiste llegar tan lejos. Solo tú lograste su confianza. Siempre fuiste tú. Muy bien. Bien hecho. Superaste la prueba. Has hecho tu sacrificio. Ahora estás solo. Eres débil. ¿Y sabes qué les pasa a los débiles? Sacrifico la manada. Es mi trabajo. Así que te estaré esperando. ¡Eli! ¡No! ¡No! ¿Pero qué coño has hecho? ¡Lo has matado! ¡Espera! ¡Cago en tu puta madre! ¡Witty! ¡Confiamos en ti! ¡Witty! ¡Confiaba en ti! ¡No fue él! ¡Sino Jacob! ¡No! Escúchame. Ha sido Jacob. Ya lo hemos visto antes. Ronnie Parker es lo que hace. Y nosotros se lo permitimos. Busca a ese cabronazo. Encuentra a Jacob. Y mátalo. O la próxima vez que te vea, que Dios te ayude. O te mataré yo a ti. Solo déjate llevar. Has cumplido tu función.
Eres más persistente de lo que creía. Pero matarme no cambiará absolutamente nada. ¿Crees que me importa una mierda si muero? Es mi objetivo. Doy mi vida por Joseph. Y lo hago encantado. Entiendo mi papel. Soy su sacrificio. Así de sencillo. Te rodean por completo. Digamos que sales de esta. ¿Luego qué? ¿Vuelves a hacer recados para un adolescente y un ama de casa? Los milicianos no son nada sin Eli. Tú no eres nadie sin Eli. Ayudas a alguien, siempre acaba peor. Eli, Brad, la tragedia te sigue. Si quisieras poner a salvo a la gente de verdad, simplemente te largarías. Sería más seguro para todos. ¡Igual es así!
hicieron fuerte. Y ahora, ellos son débiles. Y a los débiles hay que sacrificarlos. Todos dimos con Whitetail de una forma u otra. Pero lo que nos unió fue la pérdida. Familias. Amigos. Eli nos devolvió una pizca de eso. Nos enseñó que solo podíamos apoyarnos entre nosotros. Era mi amigo. Lo echaré de menos. No fue cosa tuya, Eli lo sabía. Eli creía que si resistíamos, si esperábamos, los edenistas desaparecerían. Pero no.
ni de puta coña. El cáncer no se va. Crece. Se propaga. Hay que extirparlo. ¡Sí! ¿Esos santitos creen que el fin del mundo está cerca? Pues para ellos sí. Hoy es el fin de los edenistas. No pararemos hasta colgar de esos árboles a todos esos hijos de puta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Hijos míos, un sello se ha abierto. Jacob se enfrentó a todo. A nuestros padres. Al gobierno. A mí. Pero sobre todo él mismo. Los demonios que trajo tras la guerra lo consumieron. Se consideraba un arma sin propósito. Un guerrero sin legado. Pero miraos. Sois su legado. Estáis dispuestos a proteger a nuestra familia de la caída y a purgar el pecado de nuestro hogar. Y lo haréis, hijos míos. Purgaréis a los pecadores de nuestro hogar. La muerte de Jacob no será en vano. Los milicianos son gente decente y honesta. Luchan por una buena causa y se merecen conseguir todo lo que se propongan. Quizá no sobrevivamos al accidente. Quizá esto sea el purgatorio. Tenemos que expiarnos por todo lo que hemos hecho antes de poder irnos. Debemos sufrir antes de que Dios nos conceda la salvación. ¿Eres preparacionista, Iber? Es una moda. Desollé mi primer conejo con 5 años. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que nunca te rindes. Es más, seguro que ni sabes lo que significa eso. Con Jacob y Johnny enterrados, ya solo nos queda Faith. Ya sabes qué hacer. Dutch, cambio.